Bueno, María José, en el caso suyo es diferente. Ya usted son dos, tres temporadas las que tiene por México. Ya sabe a lo que va, debutará, bueno, regresará a la 2020, inicio de temporada en Australia. Pero un año diferente porque obviamente están Juegos Olímpicos de por medio. Claro, no, ahorita mi objetivo número uno van a ser los Juegos Olímpicos y espero basar mi calendario para compaginar, ¿no? Lo que va a ser los Juegos Olímpicos porque es la prioridad nuestra. Creo que el país ha invertido mucho en esto, agradecerle al Comité Olímpico y a la Federación porque también gracias a ellos, ¿no? Se dio esta plaza olímpica. Mi equipo ha sido un pilar, ¿verdad? También las carreras que ellos me dan en sí como equipo, pues al final han sido los que me han formado como atleta, ¿no? Y en parte es de gran mérito. Y bueno, al final creo que no es nada nuevo lo que vamos a hacer, es nada más estar un poco más enfocados. Correcto. Temporada con el equipo, debutando o abriendo temporada en Australia, con una diferencia. Digamos que llevará una hermana menor ahí, como lo es el caso de Jenny, y eso siempre es importante. Usted rompió ola, rompió ese camino, pero ahora también un poco guiarla a ella entre todo este panorama nuevo que se abre. Sí, la verdad es que estoy muy feliz, como antes lo mencioné, tal vez. Muy feliz de que las ciclistas ahora seamos tres, ¿no? Ciclistas que hay ahí en el calendario internacional. A Jenny pues se le va a ayudar hasta donde uno pueda, ¿verdad? Sí, por lo menos la experiencia, que es lo que usted ya consumió de cuando debutó en todo este tema. Claro, ¿no? Y estar ahí en un equipo donde ya hay una tica, creo que es muy diferente. Espero que se sienta súper, súper a gusto con nosotros y que sienta un respaldo de mi parte, ¿verdad? ¿Qué necesita a partir de este momento compaginar entre Tokio, entre equipo, todos esos aspectos para que usted llegue de la mejor manera? Creo que es el calendario y la preparación. Creo que al final es importante que la federación y mi equipo se logren poner de acuerdo, ¿verdad? Igual entiendo que tienen muy buena comunicación, pero bueno, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible.